Hola, buenas noches. Si me pueden escuchar. Buenas noches, buenas Noches. Ya casi vamos a dar comienzo, ¿verdad? Faltan un par de minutos para empezar en punto. Así que ya casi comenzamos. Lo siento mucho, creo que la pantalla por el fondo se ve como un poco pixeleada, pero espero que puedan ver un poco mi rostro. Ok. Ya casi vamos a comenzar. ¿Y cómo han estado? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, gracias por preguntar. Qué bueno, me alegra. ¿Y los demás, cómo estuvieron? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra escuchar. Así comenzó. Vamos a ver. Van a tener ustedes vacaciones de agosto. No se las dan en su empresa. ¿En nuestra vacation? ¿Sí? Pues la verdad sí. Sí. No nos tocará trabajar, sí. Qué bueno, me alegra. Eso, bueno. Sí, pues sí. ¿Y a los demás? Doble, les toca trabajar. En mi caso, solo estudiar. ¿Usted solo estudiar? Ah, vaya, qué bueno. Entonces sí tiene las vacaciones. Pues Sí. educación las tiene todas, sí. Qué suerte, mira. La envidia del grupo, ¿verdad? De los que no van a trabajar o estudiar. En este caso. Ok. Bueno, vamos a comenzar, pues falta un minutito ya casi para lo que es el comienzo. Los que estamos somos 15. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un par de cositas, solamente como pequeño recordatorio, ¿verdad? Antes de comenzar lo que es toda la clase. Y mi nombre es Marta, ¿verdad? Marta Campos. Voy a ser su facilitadora. Me pueden decir teacher, me pueden decir Marta, Miss, como ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Por mí no hay ningún inconveniente. Cualquier duda, pregunta que tengan en la clase, pues no duden en el mismo momento que usted la tenga, decirme y así solucionarla. O si no lo sé, ¿verdad? Con mucho gusto yo se la busco. En el caso de cualquier otra duda, vamos a hacerlo a través del grupo de WhatsApp o lo pueden mandar de manera personal al mío, ¿verdad? Si es otra duda con respecto a plataforma o algo más, en el caso de los ejercicios, de igual manera también, si ustedes están avanzando y tienen duda en el ejercicio, mándenlo al grupo o me lo puede mandar personal y con mucho gusto yo les voy a contestar y les voy a ayudar a resolver el ejercicio. Ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran dentro de la plataforma, ¿verdad? Lo pueden ir haciendo durante esta semana. Si ustedes quieren hacer la sesión 1, sesión 2, ir avanzando tantas sesiones como ustedes así lo necesiten, sin importar en este caso si nosotros estamos en esa sesión o no. Eso es dependiendo, depende de ustedes, ¿verdad? Prácticamente. Lo importante es que en cada sesión ustedes puedan alcanzar por lo menos el 80% de ella. Eso quiere decir que es una nota mínima del 8, ¿verdad? Para poder pasar lo que es el módulo. En la cuestión de la plataforma, ustedes me van a decir cómo quieren que la trabajemos. Si la vamos a ir trabajando síncrona con los ejercicios que tenemos ahí, o ustedes prefieren hacerlos en casa y solo nos dedicamos a ver pues un poco de lo que son los contenidos que esta misma tiene, ¿verdad? Que serían todos los temas que van a ir ustedes viendo a través de los videos. Y vamos a ver acá, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me indican si la pueden ver, si se ve, si no se ve cortada. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Qué bueno. Bueno, aquí, ¿verdad? Bienvenidos a todos, ¿verdad? Prácticamente bienvenidos. Un reto bastante grande el que ustedes han tomado, pero muy bien que lo han hecho. De felicitarlos, ¿verdad? Va a ser fácil, pero nadie dice que es imposible. Así que bienvenidos. Este es el principiantes o el beginners one. Y como dice allí, ¿verdad? Mi nombre es Marta. Les voy a compartir la presentación al grupo de WhatsApp. Esta presentación en específico, ¿verdad?
Pues va a tener solamente las primeras tres sesiones. La siguiente presentación que les voy a mandar va a contener la sesión número 4 y la sesión número 5, que van a ser prácticamente las últimas sesiones que las que vamos a ver en este mes. En este caso, acá les tengo un par de cositas, ¿verdad?, que era el recordatorio. Comenzamos el día de hoy y vamos a terminar el día miércoles. Bueno, perdón, aquí no es miércoles, aquí va a ser un martes. Este es el martes, lo siento. Tuesday. Va a ser martes 17 de agosto. Y el primer examen o la primera evaluación, ¿verdad?, que es la misma que está en su plataforma virtual, que es el midterm exam al final de la sesión número 3, la vamos a hacer el 28 de lo que es este mes de julio. Y la última evaluación, que es el examen final, ¿verdad?, va a ser este mismo martes, que yo no me había fijado bien, así que era el 18. La vamos a hacer este martes, lo que es el 17 de agosto. Este 17 de agosto es el día que termina lo que es todo el módulo, ¿verdad? Todo el módulo con respecto a las 4 semanas que se van a estar trabajando, desde el 14, que es el día de hoy, hasta agosto 17, nos vamos a estar viendo. Entonces, esta evaluación, las evaluaciones no es algo que yo les voy a poner, ¿verdad?, que van a hacer, sino que son las mismas que están en la plataforma. Si ustedes se van a la sesión número 3 de la plataforma, ya al final aparece algo que dice midterm o examen de media de curso. Y si se van a la sesión 5, solamente para explorar la plataforma, ustedes van a ver algo que dice final evaluation o final test, que va a ser su examen final. Esas son las únicas dos evaluaciones que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Son las mismas que están dentro de la plataforma. ¿Que usted las quiere hacer antes? Sí, las puede hacer antes. La recomendación es que para el día 17 de agosto su plataforma esté totalmente completada. Totalmente completada, ¿verdad? La única semana que nosotros no nos vamos a ver es la semana de vacación de agosto, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el 9 de agosto. Entonces eso quiere decir que ustedes la semana de vacación la van a tener libre de lo que son las conferencias. Sin embargo, les invito a que en ese periodo de tiempo ustedes puedan, en este caso, avanzar en la plataforma, tanto como ustedes así lo deseen, ¿verdad? Puedan estudiar un poco cuando tengan tiempo, cuando tengan un tiempecito libre para que ya se hayan recreado y hayan hecho pues todo con su familia y ustedes tengan un tiempo para ustedes, puedan avanzar en la plataforma. La plataforma siempre va a estar habilitada, eso no se cierra, ¿verdad? Eso está abierto, como les comentaba, 24/7, así que ustedes pueden avanzar. En la primera sesión nosotros vamos a ver el presente simple. En la segunda sesión se van a ver demostrativos. En la tercera sesión vamos a ver las preposiciones del lugar. En la cuarta sesión vamos a ver los plurales más los demostrativos. Y en la quinta sesión, que ya es lo último, vamos a ver el presente continuo, ¿verdad? Que es con lo que ustedes van a iniciar el módulo 2 cuando ustedes inicien su módulo 2, ¿verdad? La clase se las voy a desarrollar, o al menos los contenidos que nosotros tengamos los vamos a ir desarrollando en inglés-español. Vamos a manejar un 50 y 50, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir acostumbrando conforme el tiempo vaya pasando, pues va a ser solamente en inglés. Ustedes vayan avanzando sus módulos, va a ser solo en inglés la cuestión, ¿verdad? Pero por ahorita, por ser el módulo 1, la vamos a llevar en 50-50, ¿verdad? Así que eso es lo que yo les quería recordar y siempre, ¿verdad? El 80% en la plataforma es lo necesario. Es posible que les aparezca solamente como participantes porque todavía no les va a generar su diploma. Les va a generar el diploma quizás como a la tercera semana, lo van a poder ustedes ver, si no es que un poquito antes. Pero es necesario el 80% para obtener el diploma, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo ustedes vayan avanzando, les va a aparecer la opción de poder imprimir su diploma. Su diploma aparece al final y les va a aparecer ahí para imprimirlo en PDF, ¿verdad? Lo que es en un PDF, y ahí va a aparecer todo, ¿verdad? Revés y derecho, que es lo que ustedes necesitan. Aparte de eso, no sé si tienen alguna duda, comentario, antes de que empecemos la sesión 1, que sería lo que vamos a ver el día de hoy de la plataforma. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Por mi parte, todo está bien. ¿Todo bien? Todo bien, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien?
Todo está bien, todo está bien. Todo está bien, excelente. So, entonces, vamos a comenzar. Eso se las voy a enviar hoy por la noche. Así que dentro de un par de horas la presentación las voy a enviar a su grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan descargar en un formato PDF y en un formato de la PPT, que es la presentación ya en sí. So, in the first session, as it says, well, it's a name, it's nice to meet you, right? That's the first session. And we are going to study how to introduce ourselves, right? To present or introduce ourselves to someone else, or in this case, someone else or by ourselves, right? So let's see, in the first conversation, this is the same conversation that you have in the virtual platform. The only difference here that we have the screenshot instead of the video, but it's the same one, right? En la primera sesión, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es, it's nice to meet you, o es un placer conocerte, ¿verdad? En este caso, esa es la misma conversación que ustedes tienen en su plataforma virtual, con la única diferencia que aquí no tengo el video, sino que lo que tengo es el screenshot de lo que es el video. And we have a conversation between Jennifer and Michael. I'm going to do the conversation for both of them. And then I will need to have at least four participants that can go ahead and do the conversation as well. En ese caso, le voy a modelar la conversación y luego les voy a pedir a cuatro de ustedes, bueno, voluntarios, ¿verdad? En este caso, si quieren hacer la conversación para que podamos escucharlos. So the first one, right? Hi, my name is Michael Ora. Jennifer, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? Once again, right? Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? It's Miller, okay? Questions so far about vocabulary or pronunciation. Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí, perfectamente. ¿Todo bien? Sí. Ok. Excelente. So, si estamos perfectos en eso, ¿quién me podría ayudar a ser Michael y quién podría ser Jennifer? ¿A quién le gustaría? Yo. Gracias, Ricardo y Beatriz. Muchas gracias, Ana. So, voy a tener a Ana, is going to be Jennifer, y Ricardo va a ser Michael. Go ahead. Okay. Hi, my name is Michael Ora. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. Thank you. Buen trabajo. Good job. So let's see. Someone else? ¿Alguien más? ¿Algún otros dos participantes? ¿Dos más? Me, teacher. Okay. Me, who said me? Que no los puedo ver. O sea, no puedo escucharlos, pero si no me levanta la manita, no puedo ver su nombre. Si usted me dice a mí, dígame su nombre. ¿Quién fue? Mi teacher, Danilo. Ok, Danilo. Ok, tengo a Herbita. Herbita, sí. Hi, teacher. Hi. Y tengo a Mireya. Ok, so Danilo, usted va a ir con Herbita. Herbita, usted va a ser Jennifer y Danilo va a ser Michael. Luego voy con Mireya. Okay. Go ahead. Okay. Hi, my name is Michael Oda. Hi, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Thanks. Good job. Very good job. Buen trabajo. Bien hecho, right? I'm sorry. Este, recuérdenlo, I'm sorry, ¿verdad? Tengamos cuidado con el estrés de la palabra, ¿dónde le va a poner la mayor fuerza de voz, verdad? I'm sorry. Muy bien, buen trabajo. ¿Alguien que quisiera acompañar a Mireya? Yo.
Mario, gracias. Muy amable. So, tengo a Mario, Mario y Mireia. Mario, usted va a ser Michael y Mireia va a ser Jennifer. Ok. Okay. Hi. My name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. That's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Yeah. Este, ¿verdad? Tengamos cuidado. Muy buen trabajo, bien hecho a ambos. Este, un poquito de cuidado en esta contracción. Es it's nice to meet you. ¿Verdad? It's nice to meet you. Si cuesta un poquito la contracción, usted puede decir it is nice to meet you. It is nice to meet you. Si les cuesta un poco la contracción, ¿verdad? Poco a poco las contracciones se van haciendo más fáciles. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Recuerden la película, ¿verdad? La película de esa película de terror bastante famosa que se llama It, ¿verdad? Como el libro. Entonces es lo mismo. It, solamente que al final usted le agrega una S. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Muy bien. Bien hecho. Muchas gracias. Preguntas acerca de esto. Preguntas acerca de la pronunciación, vocabulario. Ok. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Good. Excellent. Si estamos bien, eso es bueno, ¿verdad? Gracias a los que participaron. Gracias. Gracias a todos los que participaron, ¿verdad? Lastimosamente somos bastantes. No los puedo escuchar a todos, aunque me encantaría. Pero es necesario que practiquen, ¿verdad? Si usted no lo puede hacer acá, pero en casa, hágalo siempre. Le voy a estar haciendo el llamado todo el tiempo que practique, 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 porque esto es practicar, ¿verdad? Más allá de cualquier otra cosa, es cuestión de práctica. Here, this is something very interesting, right? We had first names and last names. Sometimes in some formula, in some things that you need to fill it out, like a forms, or whenever you are doing a job application, you had first name, last names, and middle names, right? So those are things in the United States that we don't commonly practice here in El Salvador. Here in El Salvador, most likely they already know that you got two names and two last names. However, in the United States, you only use your first name or the name that you want to be known by, and the last name. The last names can be, in this case, the last name if you are married, or the last name if you are single. ¿Qué pasa acá, verdad? Nosotros tenemos algo bastante interesante. Tenemos primer nombre y el apellido, ¿verdad? Que es el last name. En algunos formularios o cuando usted está llenando una aplicación de trabajo, se va a encontrar o se va a topar, ¿verdad? Que le va a decir tu primer nombre, tu nombre de en medio, dice el middle name, ¿verdad? Que sería su segundo nombre, sus last names o sus apellidos. Y a veces puede variar en que le vayan a pedir a las señoritas, en este caso el apellido de casada o el apellido de soltera. Totalmente, ¿verdad? Entonces, allá es bastante común nada más utilizar su primer nombre o el nombre por el cual usted quiere ser conocido y un apellido. En cambio acá, ¿verdad? Nosotros por lo general utilizamos lo que es nuestros dos nombres o ambos nombres y ambos apellidos todo el tiempo. Es extraño porque acá en el caso de nosotros las señoritas podemos tener nuestros dos apellidos y luego llevar el de, ¿verdad? Si usted está casada. En cambio allá no. Si, por ejemplo, usted se casa con alguien de apellido Miller, ¿verdad? En el caso de las señoritas, con alguien de apellido Miller, usted se llega a casar. Entonces, usted pasa, ya no llega a ser como yo en mi caso, ¿verdad? Marta Campos, sino que sería Marta Miller. Y ahí me cambia porque ya sería mi nombre de casada. Y es así como se conoce, nombre de casada. Entonces, pueden llegar a toparse que van a tener nombres de casados, nombres de solteros. Entonces, es bastante diferente, ¿verdad? So that it will be according to names, right? And whenever you are meeting someone, right? You can use this one. It's nice to meet you and so on.
You can use it's a pleasure to meet you o pleasure to meet you, ¿verdad? Es un placer conocerte, pleasure to meet you. Y va a ser casi lo mismo que es el nice to meet you, just another way to say it, right? Just another way to say it. We are going to practice, well, we are 33 at the moment, so it means, okay. I'm going to check how many we are going to be and then we are going to practice. No questions about this, right? No hay preguntas acerca de estos, ¿verdad? No? ¿Estamos bien? Yeah. You, go ahead. ¿Qué significa again? Again. El again es otra vez. Otra vez. Again. Okay. Again. Yes. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Si tienen esta pregunta, ¿verdad? El what's. En esta pregunta ustedes van a escuchar la mayor fuerza de voz. What's your last name again? What's your last name again? Entonces, cada vez que tengan una pregunta WH, al principio, la mayor fuerza de voz. What's. What's, ¿verdad? Ahí se le va a concentrar su mayor fuerza de voz y de ahí lo demás va a ir como en un declive, ¿verdad? Va a ir en un declive. Ok. Veamos, ¿no hay preguntas más acerca de esta lámina? ¿No? No. No, 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 por el momento no. Ok. Can you hear the sound, the music? ¿Ustedes escuchan la música? ¿No? No, dice. No, ok, genial. Good. I guess one of my... You know, my neighbors got music today. Okay, these are just something that is a Snapchat, some common and popular names and nicknames in the United States, right? Here we have some for males and some for females. The first one is Anthony. Then we got Christopher, Joshua, Michael, and Matthew, right? And for the nicknames of each one, so we got Tony, Chris, Josh, Mike and Matt, right? For females, we got Elizabeth, Jennifer, Catherine, Nicole, and Susan. And we got further nicknames, Beth, Jen, Kathy, Nikki, and as well, Sue. They are common names, right? However, whenever you get in touch with someone, most commonly and properly, you need to talk to them by their last names, right? Instead of their first names. It depends on the person. Estos son un poquito de nombres, ¿verdad? Un poco más populares en los que es Estados Unidos. Los nombres y sus nicknames son como los apodos o los nombrecitos cortos que ellos pueden tener. En realidad, para dirigirse a alguien, por lo general el americano lo que le va a pedir es que usted lo haga por su apellido. Tiene que pedirle permiso, ¿verdad? O la persona le tiene que decir que por favor le llame de tal manera para usted poderlo llamar por su nombre. Lo apropiado siempre es por el last name de la persona. Y en el caso de los nicknames es para una amistad bastante cercana y que son pues muy apegados, ¿verdad? Es para que ustedes los puedan reconocer. A veces la gente pide que uno le llame así, a veces a ellos les gusta que se dirijan por sus apellidos. Usted no puede llegar a preguntarle a alguien, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Así de golpe. What's your name? No. Primero se tiene que presentar usted. I am in so on, right? What's your name? ¿Verdad? Cuando se vaya a introducir con alguien. I am fulanito de tal, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Porque el americano, si usted llega y le dice, hey, mira, ¿cuál es tu nombre? Él le va a contestar muy mal. Así que siempre recuerde eso. Usted se debe de presentar primero y después preguntar el nombre de la persona. Tratar a la persona por su apellido y si la persona le dice, please call me Tony, if the name is Anthony, you can go ahead and do it. La persona le debe de decir cómo le debe de llamar. Si no, de lo contrario, es importante mantener la distancia, ¿verdad? En el caso de ellos, de los americanos. Con nosotros, ¿verdad? Latinos, it's pretty different. Latino thing is pretty different. Questions so far about this. Do you have any nickname by any chance? ¿Ustedes tienen nicknames? No? ¿Tienen nicknames? No? Yes, I have nickname. Good night. Good night. Good name, good night. Good night. How are you?
I'm fine, thanks. I'm so sorry. I connect later, team. Well, my nickname, I think, is Jackie. My name is Jacqueline, but I think my nickname is Jackie. Nice to meet you. Nice to meet you, Jackie. Nice to meet you. So, yeah, in my case, right, my family called me Tita, right? And that it will be like a kind of my nickname. My family called me Tita, right? So, as Jackie was saying, she got a nickname. Someone else got a nickname? ¿Alguien más le tiene un nickname? ¿O le dicen un diminutivo de su nombre? ¿Alguien más? Luis, ¿no le dicen ningún diminutivo a usted? No, no, me llama normal. Luis. Okay. Yes, that's my father's name, Luis, right? We call him in very special way as well. I have a coworker that his name is Luis and he loves to be called Luis, right? Yo tengo un coworker que su nombre es Luis también y que le gusta que le digan Luis, ¿verdad? Luis. Okay, good job. Someone else? ¿No? ¿Alguien más tiene un nickname? ¿Nadie más? Okay. Bueno, si no hay nadie más, let's get started here then. Bueno, si no hay nadie más, veamos acá, ¿verdad? Tenemos otra parte bien importante. Acá es the grammar thing. This grammar is pretty simple to be used, right? It's what's your name, what's his name, what's her name, right? For example, mine, when I'm referring to someone that is on my possession, right? Me. Your, when it's you, right? In a specific you or someone else. His, whenever it's a male, right? Instead of a female, and it's her possession. And as well, her, whenever it's a female and she owns something, right? En este caso, estos son posesivos. El me es como mi nombre, ¿verdad? Mine, mi nombre. Your sería tú, tu nombre. His, en este caso, que es este, sería su nombre, pero para masculino. Her también significa lo mismo, solamente que es en femenino. Por ejemplo, aquí tengo, veamos, tengo Liz y tengo a Mireia. Puedo ver a Mireia. Ok, Mireia, yo puedo decir, right? Her name is Mireia. Right? Her name is Mireia. Su nombre es Mireia. Pero si yo quiero hablar de Luis, yo tendría que decir his name is Luis, ¿verdad? Si yo voy a hablar de David, que también lo puedo ver a David, your name is David. Su nombre es David, ¿verdad? Estoy hablando de él. Y si yo voy a hablar de mi persona, yo voy a decir my name is Martha, right? So it's going to depend on what you are going to talk about. In this very moment, we are going to study as just with names, but then you are going to study with things, right? With objects. Esto recuérdenlos porque después lo van a estudiar con objetos en posesión, ¿verdad? Posesión de objetos, no solamente acá con el nombre. Ahorita solamente es con el nombre. Les voy a pedir algo. Les voy a dar un minutito y piensen en diferentes personas de su familia con sus nombres y agréguenle el his, el her, and el your, ¿verdad? Y el my, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, my name is Martha. His name is Luis, mi papá, ¿verdad? En el caso, her name is Sonia, mi mamá, ¿verdad? Your name is Carolina, mi hermana, ¿verdad? Por ejemplo, your name is Carolina. So think about someone in your family and add the possession on. 1 minute to do it. Piensen a alguien en su familia y agréguenle el posesivo. Les doy, bueno, 2 minutitos para que lo hagan, ¿verdad? Hagámoslo ahorita. Y si tienen preguntas, me hacen saber. Si tienen lápiz y papel a la mano, y si no, pues solo piénsenlo y lo vamos a compartir. Ok. Okay.
¿Listos? ¿Sí? Yes. Yes, okay. Who would like to do it? ¿Quién quiere participar? Raise your hand para que sí los pueda ver, ¿verdad? Y llevar un orden. Levanten su manita. Pueden levantarla con el emoji. Ok, gracias. Mireia. Tengo a Aníbal, tengo a Martita, ok. Y tengo a Luis. Veamos. Go ahead, Mireia. My name is Mireia. Uh-huh. His name is Benjamin. Okay. My son. Okay. Her name is Blanca, my mom. Okay. His name is Emmanuel, my husband. Oh, okay. Her name is Adriana, my sister. Your sister. All right. Thank you. Good job. Very good job. Then we got Aníbal. Gracias, Mireia. Aníbal? My name is Aníbal. Your name is Anna. Okay. My mom. Okay. His name is Alex, my father. Uh-huh. Your name is Monica, my friend. Your friend. Okay, thank you. Good job. Then we got Martita. Go ahead. We got another Martita here. My name is Marta. Okay. Your name is Damari. Okay. His name is Israel. Okay. Her name is Dominga. His name is Miguel. Her name is Rosa. Rosa, thank you. Thank you. Good job. Good job. Yeah. Go ahead, Ricardo. Good night. My name is Luis. Okay. Her name is Marta, okay. My sister. Okay. His name is Mario. My friend, his name is Isaac, my brother, and your name is Sonia, my mother. Okay, thank you very much. Good job, please. Good job. Thank you. And then we have here this one. I cannot see it, but it's not my. Oh, thank you. Jorge, go ahead. Hello. Yeah. My name is Jorge. Okay. His name. Josue, my friends. Okay. Her name, my sister. Okay. His name, Steven, my son. Your son. Her name, Dora, my mother. Okay. That's it? ¿Eso sería todo? ¿Sí? Yes. Good job. Good job. Thank Buen you. Trabajo. You're welcome. Anita, go ahead. Hello, my name is Anna. Her name is Araceli, my mom. His name is Javier, my brother. Okay. Her name is Karen, my sister. Okay, thank you very much. That's it? ¿Eso sería todo? Yeah. Okay, thank you. Gracias. Muy amable. Bien hecho. Bien hecho a todos los que participaron, ¿verdad? Eso es bueno. Como les digo, no puedo escucharlos a todos, somos bastantes, pero los que no los puedo escuchar, ¿verdad? Háganlo. Si ustedes quieren mandar un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? También háganlo. Permítanme un segundo. Ah, ok. No sé qué le pasa a mi WhatsApp, que no puedo ver todos los mensajes, se me archivan, quién sabe por qué. Pero si no les respondo, siempre que algo pase en el grupo de chat, y no estoy muy pendiente del aparatito, ¿verdad? Entonces, háganmelo saber inmediatamente si alguien lo mira, ¿verdad? Si algo sucede o alguien hace alguna pregunta o algo pasa, yo les voy a agradecer si me lo hacen saber, pues no, como les digo, no estoy muy pendiente del aparatito. Así que vamos a continuar. Questions so far about this one. Diga. Escucho que habla de un grupo de WhatsApp, pero verdad que no se ha hecho todavía. Como no, es un grupo que les mandan a su correo electrónico junto con todas las credenciales, ¿verdad? Con lo que es la confirmación de estar dentro del curso y lo que es la información de la videoconferencia, el link, etcétera. Todo eso se los mandan a través de un correo electrónico. El grupo es un,
no es en sí que le manden la invitación, sino que es un link que ellos mandan y uno se une por medio del link al grupo. El link. Ah, ajá, ok, sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, ya saben, sí, únanse, ¿verdad? Es importante, es decir, cuando pues no haya luz eléctrica, ¿verdad? O tengan falla de internet, ustedes pueden decir. De igual manera, si les ocurre alguna especie de percance y no pueden entrar a la clase o ya vienen tardecito, ¿verdad? Y ustedes quieren entrar a la clase, siéntanse libres de hacerlo. Entren a la clase. Eso no hay ningún problema. Y la siguiente parte, pues ustedes la pueden ver a través del video de YouTube que se publica todos los días. Ese ya durante la mañana, ¿verdad? Ya va a estar publicado y ustedes lo van a poder ver. Se ve completamente toda la hora, ¿verdad? Lo que es toda la clase. Por si a ustedes les sucede algo, ¿verdad? Alguna emergencia o algo que les pueda llegar a suceder y no puedan estar presentes o solo parte de la clase, pues ustedes pueden entrar a la hora, ¿verdad? Es importante entrar temprano, pero el hecho que pase algo, ¿verdad? No significa que usted ya no va a poder entrar. Usted siempre entre, ¿verdad? Siempre es comprensible que a veces nos pasan cosas en el camino o el transporte o el clima o cualquier cosa, ¿verdad? Puede suceder. Así que vamos a continuar. Here we got numbers, right? Numbers. The numbers are pretty simple thing, right? To use. Los números son una cosa bien fácil de utilizar, ¿verdad? No son demasiados, bien sencillitos. And we got this one that is the zero. And it says, or the O, right? You can name it zero or O. O like the name of the alphabet, O, right? And then we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, so please, even though if you don't open up your microphone, repeat after me. A pesar de que no abran su micrófono, ¿verdad? Por favor, repitan después de mí. Los puedan hacerlo. We are going to have zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, right? This one is three, 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 three. No me vaya a decir three, ¿verdad? Three, three, no. Three es el arbolito. Este es three, 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 right? Once again, zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, right? So questions about the numbers. Preguntas acerca de sus números. Is it easy? Not simple? How is it doing? ¿Cómo estamos ahí? Preguntas, dudas, comentarios. Ahorita todo claro. Todo claro. Okay. Por el momento, todo claro. Todo claro. Todo claro. Para todos. Ok, todo claro. Muy bien. Excelente. So, since no one asked me this question, why do we have zero and O? I will answer for you. El cero se utiliza for bank accounts. Numbers in the ones that you are going to be saying, like credit cards, routing number, checking numbers, account numbers, and anything that has to do with something financial and formal, you are going to use zero. The O is exclusive for telephone or cell phone numbers, right? Como nadie me hizo esta preguntita, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el cero y el O? No se utilizan de igual manera los dos. El cero usted lo va a utilizar para cosas formales, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas formales? Pues números de cuenta, tarjetas de crédito, y en este caso números de rastreo, ¿verdad? Que son las cuentas de cheque, algún número de contrato que usted tenga, cualquier clase de eso, usted va a utilizar el cero. El O, por lo general, y es más utilizado solamente en números de teléfono, ¿verdad? Si usted en su trabajo sabe que por lo general manejan números de cuenta con números nada más, en lugar de que sean alfanuméricos, puede que alguien le diga simple y sencillamente O y usted lo va a entender.
pero lastimosamente hay cosas que son alfanuméricas y necesitamos hacer lo que es la distinción entre cada una de ellas. Entonces, si es alfanumérico y usted le dice a alguien O, y lo que usted quiere decir es 00, la persona lo que va a poner es poner una O, ¿verdad? Literalmente la letra O. Entonces es mejor así clarificar, ¿verdad? Por la cuestión de que hay cosas que son alfanuméricas y otras que son totalmente numéricas, como los números de teléfono. Entonces, para que ustedes puedan hacer esa distinción, yo les recomiendo que utilicen el O solamente para números telefónicos y el 0 pues para todo lo demás que venga, en lugar de que no sean números telefónicos. Entonces, teacher no puede utilizar el 0 para el número telefónico. Claro que sí, usted lo puede decir si no hay ningún problema. Sin embargo, el O es una manera más natural de decirlo, ¿verdad? Es una manera más natural de decirlo. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde tenemos. ¿A quién le gustaría hacer Silvia, los números de teléfono de Silvia, uno por uno? ¿A alguien le gustaría hacer? ¿Alguien? ¿Cómo lo haría? Oh, ok. Wendy. ¿Quién dijo yo también? Tengo a Wendy, tengo a Marta y Luis, ¿verdad? Me dijo yo. Y Anita. Ok, vamos a hacer esto. Luis, usted va a ser Ana también. Wendy, usted va a ser Ana. Marta va a ser James. Y Ana también va a ser James. Ok, so veamos. Luis, go ahead. Ok. Name, Ana Silva. Work phone, 201-555-2491. Okay, home phone 914-555-2714. And cell phone is 845-555-1023. Thank you very much. Thank you. Let's go, Wendy. Your job. Your turn. Okay. Ana Silva, work phone 201-555-2491. Home phone 914-555-2714. Cell phone 845-555-1023. Good job, excellent. Then we got Martita, go ahead. James Liang. James Liang 800-555-8893. Sure. Home phone. Okay. 604-555-2714. Okay. Cell phone. 2515551023. Three. Good job. Excellent. Then we got Anna. Anna, go ahead. James Leon. James Leon. Word phone 800-555-8893. Home phone 604-555-2714. Cell phone 2515-51023. Okay. Thank you very much. So we got Magali. Magali, you are going to do Ana Silva. My name is Ana Silva. Work phone 201-555-2491. Night phone 914-555-2714. Okay. Cell phone 845-555-5103. Good job. So let's remember this one, right? 8, 8, 8, 8. And this one, 0, 0, 0. La Z, ¿verdad? Va a ser z, 0, 0, 0. Y esta palabra es home,
home, home. La H le va a sonar como J, ¿verdad? Por lo general, home, home, home. Buen trabajo, Magali, bien hecho. Good job. So let's see, Aníbal, James Liam. A.G. James Liam, work phone 800-555-8893. Cell phone 250-555-1023. Thank you very much. Good job. So, muchas gracias. Buen trabajo. For tomorrow, it's not a homework, right? Para mañana, pero no es tarea. The ones that can't practice your cell phone number, I'm going to ask your cell phone number, right? Para los que puedan, para mañana practican su número de teléfono. Les voy a preguntar su número de teléfono, ¿verdad? Y no a todos, porque no puedo preguntárselos a todos, pero sí a algunos de ustedes. Y se me gustaría escucharlos, ¿verdad? Que me digan su número de teléfono. So practice it for tomorrow. Practice it for tomorrow. There is one thing that you might be able to hear whenever you are watching TV or watching series, that at the end, most likely Americans, they say the last numbers 2x2. Los últimos números en los teléfonos por lo general van de 2 en 2, ¿verdad? Todavía no estamos viendo las cantidades un poquito más altas, lo tenemos hasta el 10. Pero para que ustedes lo sepan, por si escuchan, ¿verdad? En una conversación o en un programa de televisión que ustedes estén viendo, por lo general, al final, lo que hace el americano es que dice 2491, 2714, 1023. Entonces, ellos dicen los últimos 4 dígitos de 2 en 2, ¿verdad? So, en este caso es por si ustedes lo escuchan, solamente si ustedes lo escuchan. Luego, posteriormente, cuando veamos un poquito las cantidades más altas, lo vamos a practicar así. Por el momento está bien, ¿verdad? De uno en uno, pero practiquen su número de teléfono, practiquen el número de teléfono de alguien más y mañana yo se los voy a preguntar. Okay? So let's see, questions so far about the numbers. Preguntas acerca de los números. Questions? ¿Preguntas? No. Todo bien. Well, excellent. Okay, this is what I'm going to do about the numbers, right? I'm going to prepare. Have a question. Go ahead. Sí, dígame. Oh, solamente quisiera saber cómo se dice la parte del guioncito que lleva en medio los números, el separador, en inglés, o sería how do you say in English la plequita que separa los números. Ok, muy bien. Pleca, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan, la pleca es esta, la que está inclinada, como en las address, ¿verdad? Esa es pleca. Entonces, si usted me dice pleca, va a ser el forward slash, así se llama, forward slash. Entonces, los forward slash son los que están en las direcciones electrónicas. www.pleca.com.son, ¿verdad? Entonces, ese es el forward slash. Este, el guioncito, ¿verdad? Que nosotros tenemos, se llama dash, 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 ¿verdad? Dash, dash. Y el que sería el bajo, ¿verdad? Como en las cuestiones de los correos electrónicos, es underscore. Para serle honesta, no se menciona. En un número de teléfono no se menciona. En los 10 dígitos, ¿verdad? Que sería dash, 555-2491. Eso no lo menciona, usted dice el número de teléfono de corrido. Sin embargo, hay algo que sí se pide o sí se menciona en el caso usted lo llegue a necesitar, que es starting with the area code, empezando con el código de área, porque a veces es como acá donde nosotros, ¿verdad? Usted puede decir mi número de teléfono es 2550-5025. ¿Verdad? Entonces ahí tiene usted ya los 8 dígitos y no hay ningún problema, pero nosotros no tenemos código de área. Entonces para ellos es importante, si ustedes se fijan, estos dos son iguales, 5555, 2714, 2491, pero es 201 y 914. Entonces lo que usted sí le puede decir a alguien es, can I get your phone number or your home number starting with the area code, empezando con el código de área, es importante. No dicen el dash.
El dash usted lo puede aplicar a menos que sea totalmente necesario porque está dando un número de serie, ¿verdad? A veces los números de serie en aparatos electrónicos lo necesitan porque ya es parte del número de serie del aparato electrónico, pero es un dash, ¿verdad? Dash. Entonces, ahí si ustedes se fijan, sus números de sus celulares, ¿verdad? Los aparatitos de los celulares tienen un número de serie. No recuerdo si todos los celulares tienen un dash, un guión o no, pero ellos sí lo llevan porque es necesario para identificarlo, ¿verdad? El número de serie. Entonces, en lo general, usted utiliza el dash con los electrónicos y lo que es el dash en los números de teléfono solo se utiliza como cuestión gramatical para poder separar el número de teléfono y sin embargo no lo necesita, ¿verdad? No lo necesita decir. Solamente van los 10 dígitos de corrido. Pero sí es un dash. Es un dash. Así se dice dash. Dash. Para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Sé que una explicación bastante larga para una sola cosa, pero es importante que ustedes lo conozcan. No tienen que decirlo. En los números de teléfono no lo tienen que decir. Solamente 10 dígitos, ¡pum! Y si usted quiere decir el dash, bueno, en el número no es necesario, ¿verdad? Como le digo, es necesario para otras cosas, como para los electrónicos. En el caso de los electrónicos, ellos sí lo necesitan. Y pleca es el forward slash, ¿verdad? Que es la barra inclinada que nosotros le decimos al español. Barra inclinada en lo que es las cuestiones de una address, ¿verdad? De una web address, de una dirección electrónica, ¿verdad? Ellos sí lo necesitan llevar y decirlo tal cual es, porque es necesario, ¿verdad? El forward slash. ¿Saben cómo se dicen los dos puntos? ¿No? No. No. Ese se llama column. 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 Los dos puntos son column. El punto y coma es un semicolon. Semicolon. Les voy a... No se los prometo para hoy en la noche, pero sí para mañana por la tarde. Les voy a enviar los símbolos, ¿verdad? Y cómo se dicen en inglés y cómo se escriben también, para que ustedes los puedan tener, ya que veo que les llama un poco la atención. Entonces le voy a enviar eso. Y lo voy a apuntar. Miss, bueno, eso se me olvidó. Miss, dígame. Perdón, una consulta. Este, a mí no me aparece el enlace para unirme al grupo de WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer ahí? Sí, permítame, ya se los mando. Se los voy a mandar a través del chat acá. Somos el de 8-9, ¿verdad? Sí. Sí, de 8-9. Sí. 8-9, sí. No vaya a ser que le mande el de 9 a 10 y no me fije. Lo siento. A veces de tanta cosa también a mí se me cruzan los. Ok. Ahí está. Yo se los envié acá al chat. Ese es el link del grupo de WhatsApp. Usted le puede dar clic allí. Si gusta, lo que puede hacer es abrir WhatsApp web. Abran el link de WhatsApp, abran el WhatsApp web y denle clic al link y ahí los tiene que agregar, ¿verdad? Le va a decir si te has unido al grupo por la invitación de link, creo que dice. Si no estoy mal informada, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estábamos? Ok. Preguntas acerca de lo que es la presentación de acerca de los números, perdón, no de la presentación de los números. No. Ok. Acá solamente yo me voy a poner mi propio recordatorio para mañana los símbolos. Entonces les voy a enviar los símbolos para que ustedes los puedan tener. En el caso de los números, recuerden los 10 dígitos seguidos, no hay ningún problema. O para números de teléfono, utilícenlo así, 0 para cosas alfanuméricas, para que ustedes tengan que distinguir entre el O y el 0. ¿Verdad? Así que esa sería la indicación. Y solo como último repaso, sería 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, and 10. Okay.
Are we good with the numbers? ¿Estamos bien con los números? ¿Sí? Yeah, teacher, yeah. Okay. Yeah. Awesome. Sí. Good job. Muy bien, perfecto. Entonces, verbs and statements and questions. Personal pronouns, structure, formula, and uses. That's what we are going to be studying. Vamos a estudiar el verbo be, que serían las oraciones y preguntas, los pronombres personales, la estructura o la fórmula, ¿verdad? En este caso, y los usos, algunos de los usos del verbo be, no todos de ellos. So let's see. In the first step, we got the personal pronouns, right? These are the personal pronouns. I, when I'm referring to me, you, when I'm referring to someone else, or you in a specific, we, when I am included in the amount of people, they, when I'm not included, you as well, when there is a couple of people and I'm telling to them you, right? And then we have he, whenever I'm talking about a boy, in this case, or a male, she, whenever I'm talking about a female or a girl, and it, whenever I'm talking about something else, which is not a person, but it could be an animal and an object, right? En el caso de los pronombres personales, I, ustedes probablemente ya lo conocen, que es yo, tú, nosotros, ¿verdad? Este nosotros me incluye a mí. Ellos, yo ya no estoy incluida en el grupo. You, también es considerado la segunda persona en plural, que sería ustedes, y yo no estoy incluida en ese ustedes, en este caso, como yo como hablante. Él, ¿verdad? Que sería cerca de un caballero o un niño, ¿verdad? Del género masculino, ella, en el género femenino, y eso, en este caso, que se refiere a cosas inanimadas, ¿verdad? O a animales. Esos serían los pronombres personales que nosotros tenemos. You siempre se va a considerar primera persona singular, ¿verdad? Tú, de las primeras personas en singular, y de las segundas personas en plural. Preguntas acerca de los personal pronouns. Questions. Los nombres personales. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Yo, teacher, yo. Sí, dígame. No, sí, bien. Sí, sí, estoy bien. Ah, ok, ok. Todo bien, teacher. Todo bien. Ah, pues, todo bien, muy bien, gracias. So, we got the structure, ¿verdad? Tenemos un poco la estructura o la fórmula, ¿verdad? Esto está un poquito blurry, ¿verdad? Lo que es la imagen, yo sé que se ve bastante pequeña. Ustedes la pueden ver bien, ustedes me dicen. ¿Cómo la miran? Sí. Se ve bien. Sí, ¿los demás? Todo bien. ¿Cómo estamos? Se mira bien. Muy bien. Sí, sí, so, here we have the verb be, right? The structure, the examples, and so on, right? Here, the emoji, right? Or the face, the happy face is the subject. I'm going to do something for you here so you can see it into a different way. And I want to document. Okay. Si miran el documento. O se me pasó a la plataforma, al correo. Si ven el documento. Ya no se ve. Una página en blanco. Una página en blanco, sí. Es un documento. Sí, sí lo pueden ver, sí. 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 Ok. Es que a veces el Zoom se pone un poquito caprichoso y no quiere. Ok. Déjenme ver acá. Necesito una letra más grande. So let's see. For the affirmatives, right? I'm going to have affirmatives. The first ones are the affirmative sentences. The affirmative is when something it is completely positive, right? So you are going to have the subject plus the verb be plus a complement.
this complement is going to be a noun in this case, right? Plus the point at the end. You don't have to forget the point at the end. It means that your sentences has end already, right? No olviden el punto al final de su oración. Eso le quiere decir que su oración ya caducó, ya terminó, ¿verdad? Que no hay ningún problema en ella. ¿Cómo son los sujetos? El sujeto que usted puede utilizar, it can be either the name of the person or the personal pronoun to refer to him or her. Let's see, and I'm going to have as an example, my sister, right? Caroline is a, y aquí me van a perdonar que olvidé ponerles el article. Me van a disculpar, les olvidé ponerles el artículo, ¿verdad? It says children. Caroline is a student. Carolina es una estudiante. Como les comentaba acá, ustedes son libres en este caso de hacer uso ya sea del nombre de la persona o de lo que es el personal pronoun de esta a la persona a la que se están ustedes refiriendo. ¿Qué es un personal pronoun? Como su palabra bien lo dice, es un pronombre personal y los pronombres lo que hacen es sustituir un nombre. Entonces acá, si yo quisiera y nosotros ya sabemos de quién estamos hablando, no tendría yo necesidad de mencionar el nombre de esta persona. Entonces yo puedo decir, she is... student. Y ahí yo ya estoy utilizando mi pronombre personal, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar el nombre de la persona. Como le digo, usted acá es libre de utilizar el nombre de la persona o de lo que usted se está refiriendo, luego el verbo be, que sería el adecuado para la situación o para el pronombre personal en específico, o sustituir el nombre por un pronombre personal si nosotros ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Como les comentaba, un pronombre es aquel que sustituye el nombre. Cuando ambos de los hablantes, ¿verdad? Tanto el emisor como el receptor, que somos nosotros, ya sabemos de quién estamos hablando. O ambas de las personas que se están comunicando conocen muy bien de quién están hablando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando durante este módulo. Nos falta un minuto para terminar. Les voy a solicitar algo bastante importante. Si usted tiene alguna duda o pregunta con respecto a lo que es toda la clase o todo el módulo, por favor, hit me up on WhatsApp, ¿verdad? Por favor, háganmelo saber en WhatsApp. O si ustedes son tan amables también, ¿verdad? Hacérmelo saber al principio de la clase. Les voy a agradecer mucho. En el caso de los ejercicios, si ustedes son tan amables también y hay un ejercicio en el que usted tiene problemas, mándeme el screenshot y dígame, teacher, tengo problemas en el 5.1, por decirlo así, ¿verdad? 3.1, 4.1, el número del ejercicio. Así yo puedo maximizar mejor mi forma de búsqueda y darle una respuesta más oportuna, ¿verdad? Cualquier situación, pues yo estoy disponible por lo general bien temprano en la mañana, desde como a las 6 de la mañana hasta como a las 10 de la noche. Y si es más noche, yo le puedo contestar con mucho gusto, si no le voy a contestar hasta el siguiente día por la mañana. Entonces ustedes pueden escribir, siéntanse libre de hacerlo en cualquier momento, incluido el fin de semana. El fin de semana puede que me atrase un poco más y no vea tan seguido los mensajes, pero siempre le voy a contestar. Así que por mi parte, esta noche ha sido todo. Les voy a estar enviando la presentación más lo que hemos estado viendo a través del grupo de... Okay, I don't know what happened. This seems to be that this was moved. Parece que esto se movió, ¿verdad? O algo pasó. Bueno, en este caso son las 9:01. Ha sido un placer poder estar con ustedes hoy. Pasen buenas noches. Y como les comento, les voy a estar mandando también material adicional para que ustedes puedan practicar en casa de lo que vamos a estar viendo. Así que un placer verlos. Pasen buenas noches. Cualquier cosa. Thank you. Good night. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Take care. Good night. Bye-bye.